Egunon, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de aplicaciones Industria 4.0 en energía. Me presento, soy José Ignacio Ormaeche, director del Clúster de Energía del País Vasco. Y quisiera comenzar por agradecer a los organizadores de este evento, especialmente o específicamente en este caso a la ESPRI, que es quien se dirigió a nosotros para proponernos el organizar esta sesión de aplicaciones, casos de 4.0 en el sector energético. Nos pareció muy oportuno además para, bueno, pues para preparar un escaparate de una serie de empresas que están trabajando en la incorporación de este tipo de tecnologías en sus organizaciones, con el matiz además que veremos y que yo creo que representan perfectamente las tres empresas y los tres ponentes que están hoy con nosotros, de que en el ámbito del sector energético sí hay, estamos hablando de empresas con la incorporación de tecnologías 4.0 en sus procesos de producción, fabricación, generación de productos y de servicios, pero también por la característica de los productos que fabrican estas empresas, productos que van en instalaciones críticas de generación o de transporte de energía, normalmente remotas y en muchos casos, yo diría, incluso hostiles, el hecho de que los que deban ser inteligentes y los que están incorporando cada vez más esta inteligencia, estas tecnologías 4.0, son los propios productos, con lo que estaríamos hablando de los smart product, en fin, otro tipo de nomenclaturas que también hoy los ponentes nos comentarán. Por lo tanto, para compartir con todos y hacer un poco partícipes de estos desarrollos y de estos avances en las empresas del sector energético, nos pareció muy oportuno y yo agradezco especialmente a las tres empresas que hoy van a estar aquí a que cuenten su experiencia y lo que ya están trabajando. Hemos organizado la sesión en 10 minutos de presentación, de manera que cada uno de los ponentes irá en 10 minutos, contará su caso, el de su empresa y el de las tecnologías que están utilizando, con la idea de disponer finalmente del orden de 15 minutos para preguntas del auditorio o un pequeño intercambio de experiencias y de comentarios por parte de los propios ponentes. Por lo tanto, con esa organización doy paso directamente al primer ponente, que es Gorka Villa. Gorka es el director industrial de Naceles de Siemens Gamesa Renewable Energy, la nueva empresa surgida de la fusión de Gamesa y la división eólica de Siemens. Gorka es ingeniero industrial con especialización en mecánica y organización industrial por la Universidad Pública de Navarra. Comenzó su experiencia, su carrera profesional en el sector de automoción y en el 2004 se incorpora a Gamesa, donde ha trabajado todos estos años principalmente en el ámbito industrial como jefe de proyectos de internacionalización en el lanzamiento de nuevas fábricas y nuevos productos pues en todo el mundo, en Europa, en India, en Estados Unidos, China o Brasil, para posteriormente hacerse cargo del Departamento de Industrialización, como digo ahora, ser el director industrial de Naceles. Gorka, muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, vamos a intentar, en los 10 minutos que disponemos, daros una pequeña pincelada del camino que hemos recorrido dentro de Siemens Gamesa y el camino que entendemos que nos queda por recorrer. Primero, una pequeña introducción para ver un poco cómo estamos abordando, cómo estamos interpretando la industria 4.0 en nuestra compañía, ¿no? La industria 4.0 es un traje, digamos, a medida, porque son muchos conceptos y luego cada empresa tiene que cogerlos y adaptarlo a su producto, a su organización, a su entorno, ¿no? Entonces nosotros, los hemos linkado con la misión y los valores de la compañía. La misión, como toda compañía, es generar valor a los accionistas, valor a nuestros trabajadores, al entorno, a la sociedad. Y los valores que tenemos pues son el trabajo en equipo, la innovación es parte de nuestro ADN y la búsqueda de la excelencia, ¿no? Y en base a estos tres pilares, por decir de alguna forma, es en lo que articulamos la industria 4.0 dentro de nuestra compañía. El modelo de negocio. Nosotros tenemos una integración vertical y abarcamos toda la cadena de valor. Nosotros diseñamos los aerogeneradores, los fabricamos, los transportamos, los instalamos y los mantenemos. Y además tenemos empresas que se encargan de, a su vez, desarrollar los componentes que van dentro del aerogenerador. Entonces, esto lo que implica es que tenemos una gran complejidad en la gestión
y que en todas esas etapas, como vemos en la presentación, bueno, pues se desarrollan en entornos muy distintos. Y al desarrollarse en entornos muy distintos es muy importante, como he dicho antes, la gestión de la información. Nosotros trabajamos en el desarrollo a nivel comercial, con nuestros clientes, con nuestros ingenieros, en un entorno controlado como pueden ser nuestras oficinas de desarrollo. Luego pasamos a una fase de ejecución, que podemos decir que también es un entorno controlado dentro de lo que son las fábricas, ¿no? Es decir, es un entorno más dinámico, porque en la fábrica, bueno, pues los que venís del sector industrial conocéis que, bueno, que es un entorno muy cambiante y con problemas diarios. Y luego ya, a medida que vamos avanzando en los proyectos, estamos ya lo que es fuera de un ámbito controlado. Estamos hablando ya de lo que es la logística, la construcción y el mantenimiento, que ahí es donde, bueno, nosotros nuestros componentes los enviamos a países muy variopintos, puede ser Filipinas, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, China. Y bueno, ya empezamos a tener un entorno muy poco controlado, luego pasamos a la fase de construcción en la cual ya estamos en el parque y ahí pues evidentemente las comunicaciones son muy complejas, los recursos son muy limitados, la climatología es adversa y luego el mantenimiento en el cual ya son nuestros clientes los que bueno, muchas veces nos demandan esa información, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos condiciona mucho en la evolución que hemos tenido en Siemens Gamesa en estos últimos años. Por poner unas cifras, al final bueno, también se habla un poco de los entornos, pero tenemos que hablar de cifras. Hablamos de que en el 2017 hemos fabricado cerca de 3.370 turbinas en nuestros 6 centros productivos de Naceles, que se han entregado a 159 proyectos distintos, que se han localizado en 30 países distintos, como hemos dicho antes, países bueno, pues que abarcan todo el globo terráqueo, por decirlo de alguna manera. Cada turbina se compone, dependiendo de la configuración, de unas 2.500 o más referencias. Tenemos que transmitir esas necesidades a nuestros proveedores en aproximadamente 700 líneas de pedido por cada uno de los productos que fabricamos y además con un alto nivel de personalización e internacionalización. Es decir, no tenemos un producto estándar, cada cliente en cada país y para cada producto nos demanda una cosa distinta. Entonces, eso bueno, es un factor que ha muy a tener en cuenta y que nos condiciona mucho en la operativa. Aquí podemos ver un poco el flujo, ¿no? De movimiento que tenemos de producto acabado. Si ponemos además los flujos de cadena de suministro, pues evidentemente no veríamos nada, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, como hemos dicho, 6 centros de fabricación, de los cuales 2 de ellos, bueno, 3 de ellos, 2 en Europa y 1 en China, fabrican mercado local y además exportación. Y luego tenemos fábricas en Estados Unidos, Brasil, India, que principalmente se dedican al mercado local. Entonces, bueno, eso es un poco el footprint que tenemos. Y luego tenemos cadena de suministro global, de cual desde China llevamos componentes a las fábricas en Europa, a las fábricas en Brasil, a las fábricas en Estados Unidos. Es decir, tenemos una alta complejidad en la gestión de la cadena de suministro. Entonces, como hemos dicho, es un entorno muy complejo y que, bueno, pues que de alguna forma el propio desarrollo, la evolución de la compañía y del mercado nos ha llevado a, igual sin darnos cuenta, empezar a hacer un proceso de digitalización. Y luego ha aparecido la industria 4.0, pero es decir, hace años no se hablaba de industria 4.0, sino simplemente bueno, necesitábamos sistemas para soportar nuestra expansión internacional, nuestro desarrollo de producto. Y bueno, aquí vamos a poner un poco lo que ha sido la evolución, ¿no? La flecha es el crecimiento de la compañía y en la parte de abajo pues, tenemos los sistemas cómo han ido evolucionando con nosotros en cada una de las distintas fases. Ahora, después de la fusión, pues, bueno, pues para empezar la historia desde el principio nos tenemos que ir un poquito más atrás de lo que era Gamesa Eólica y nos tenemos que ir a 1983 en el cual surge Bonus, que es vamos a decirlo, el origen de Siemens Wind Power. En aquel momento, pues, bueno, pues lo poquito que se hacía era en entornos CAF y no había mucho y algo de MRP. En 1994 es cuando surge Gamesa Eólica. A partir de ahí, pues el sector en general, las dos compañías por separado, pero el sector en general sufre un proceso de internacionalización, es decir, empezamos a ir a buscar proyectos fuera de Europa, que era el mercado inicial, y empezamos a tener implantaciones industriales en países como China, Estados Unidos y demás. Aparecen ya los PLMs, empezamos a trabajar ya lo que es el concepto del PLM, ¿no? Que nos soporta mucho en ese incremento de la complejidad del producto. Empezamos a tener que trabajar en supply chain management, en entornos colaborativos debido a la complejidad que tiene la cadena de suministro.
Y ya hablamos también de sistemas MES, ¿no? Es decir, empezamos a trabajar ya en algo que sí que está mucho más relacionado con Industria 4.0, como son los sistemas MES que nos permiten hacer la gestión de las fábricas de una manera mucho más eficiente. En 2017 es cuando se produce la fusión de Siemens Wind Power con Gamesa, y a partir de ahí es donde, bueno, nuestra meta es en el 2021 hacer la transformación digital de Siemens Gamesa en el entorno de Industria 4.0. La foto que tenemos a día de hoy, bueno, como os podéis imaginar, viniendo de dos organizaciones distintas, teniendo el mismo enfoque, porque la verdad que la sorpresa positiva es que tenemos el mismo enfoque sobre Industria 4.0, cada uno se ha enfocado igual en unos aspectos y otros en otro, ya tenemos que un poco hacer esa mezcla. Y bueno, pues tenemos diferentes sistemas en CAD, en PLMs, en Supply Chain Management, en MES o MOM, y bueno, y el ERP que es SAP en diferentes versiones, ¿no? Pero bueno, esto es la situación que tenemos a día de hoy, que tenemos que armonizar. El futuro de Siemens Gamesa y Industria 4.0. Bueno, pues entendemos que es el entorno natural en el que una empresa de alto valor tecnológico como la nuestra pues tiene que estar y tiene que desarrollarse para alcanzar sus metas y sus objetivos, ¿no? Como hemos dicho, la digitalización ya es un hecho como consecuencia de la propia evolución del mercado y de la compañía. Y ahora lo que hacemos es tratar de desarrollar las líneas estratégicas de negocio en cada una de las cuatro áreas que entendemos que es donde vamos a trabajar Industria 4.0, que son los productos, los procesos, los sistemas y las personas. Y en ese entorno es donde, bueno, la Industria 4.0 nos va a dar cobertura y nos va a permitir el desarrollar esas cuatro áreas. En el área de manufactura, ¿qué estamos haciendo a día de hoy? Bueno, pues estamos trabajando intensamente en automatización de procesos que tengan una alta complejidad desde el punto de vista de integridad del producto, desde el punto de vista de calidad o desde el punto de vista de health and safety. Es decir, hay operaciones que ya con las nuevas máquinas que estamos desarrollando tienen unas dimensiones y unos pesos bastante considerables, lo cual hace que, bueno, pues que los riesgos se incrementen y es un factor importante para automatizar, preservar la seguridad de nuestros empleados. Tecnologías de fabricación. Bueno, pues todo esto que hemos dicho antes lo hemos desarrollado en el entorno Lean Manufacturing y entendemos que es el camino que tenemos que seguir. Los lead times, hemos hablado de cadena de suministro, de producto acabado, de materia prima. Es decir, es importante establecer entornos colaborativos con nuestros colaboradores, clientes y empresas para dar visibilidad y poder reducir los lead times. Modularización. Hace un año y medio empezamos a trabajar en diseños modulares que nos permitan, con diseños predefinidos, configurar diferentes. Esa variabilidad que hemos hablado de producto en función de clientes y regiones, ser capaces de tenerla predefinida para poder reducir los lead times y los tiempos de respuesta a los proyectos. En el tema de materiales, pues bueno, estamos trabajando un poco con el tema de la impresión digital, bueno, de una manera muy incipiente. Estamos viendo pues, qué posibilidades hay en ese ámbito, pero bueno, es algo, vamos a decir que es algo más exótico, en el cual todavía no hemos trabajado con profundidad. Y luego en el área de sistemas, evidentemente tenemos que armonizar los sistemas que tenemos en toda la organización. En simulación, es algo importante que queremos trabajar la simulación para reducir el time to market de nuestros productos. Y la movilidad, en el entorno que hemos hablado, entorno controlado, menos controlado, pues bueno, en ese entorno menos controlado es donde necesitamos la movilidad para poder tener a nuestras personas conectadas de alguna forma con los centros de decisión y sobre todo con las aplicaciones offline. Y la digitalización, qué importante es la continuidad digital. Es decir, nosotros necesitamos un end-to-end para poder transmitir la información de manera bidireccional desde el diseño hasta el mantenimiento y retroalimentar con la experiencia que adquirimos en la fase de mantenimiento. En cuanto a Big Data, pues bueno, en cuanto a Big Data, evidentemente estamos generando una cantidad de información monstruosa en las fases de desarrollo, en las fases de ejecución, fases de mantenimiento, fases de producción, y los sistemas MES lo que nos están permitiendo es recolectar esas informaciones, tanto de las fases de fabricación como de mantenimiento y de construcción, para poder mejorar, analizar esos datos y mejorar nuestras ejecuciones. El supply chain management, entornos colaborativos, para poder intercambiar de manera más rápida y eficiente información, dar más visibilidad a nuestros clientes y proveedores para reducir los lead times. La calidad, como hemos dicho, ¿no? Es muy importante cuando se detecta un problema en parque, automáticamente seamos capaces de transmitir esa información directamente a los ingenieros para corregir el fallo detectado.
en los ERPs, porque al final es el core, ¿no? Ahí está el cerebro de la compañía, gestionamos todas las actividades dentro de los ERPs y tenemos una cantidad de información que tenemos que tratar para poder mejorar nuestros procesos. Y luego en Smart Products, el SCADA, que al final es lo que gobierna nuestros aerogeneradores, que es algo que ya existe, que tenemos más de 77 gigavatios en funcionamiento, con lo cual eso nos permite establecer modelos de mantenimiento para alargar la vida útil, nuevos diseños para mejorar el ECOE. Es decir, es muchos datos que hay que tratar. Y por último, el Smart Product, digamos, no relacionado con SCADA, que son el sensorizar ciertos componentes. Aquí veis a Imanol de Reca Fastening, que estamos trabajando con ellos en tornillos sensorizados, colocación de GPS dentro de la máquina para mejorar la gestión de esos entornos no controlados, logística, construcción, etc. Y ya acabo, que voy un poco justillo, pero ya acabamos. El futuro, ¿cuáles son los retos? Los retos, como he dicho, la continuidad digital, mejorar el cambio, mejorar la calidad, las soluciones offline, porque es algo que es algo muy importante, y la formación de las personas. Ya hemos hablado en las ponencias, hemos oído, ¿no?, la importancia que tienen las personas dentro de este entorno de Industria 4.0, y es algo que para nosotros también nos preocupa por el cambio de paradigma que supone, ¿eh? Y los próximos pasos que tenemos que hacer es continuar con nuestro negocio y con las quick wins, en el sentido de evolucionar lo que ya tenemos, elaborar un plan director que aúne las dos compañías que estábamos anteriormente en una única sola, con una única roadmap de sistemas. Y por último, seleccionar las herramientas y los partners que nos tienen que acompañar a ese camino que nos queda hasta la transformación digital. Y esto es todo lo que os puedo contar por parte de Siemens Gamesa. Muchas gracias, Gorka. Vamos con el siguiente ponente, es Hugo Baroja. Hugo Baroja es el responsable de la división de automatización y director de la Smart Grid Unit en Ormazábal. Ormazábal, una empresa histórica del sector de bienes de equipo eléctrico, que además este año ha cumplido su 50 aniversario. Hugo es ingeniero electrónico, comenzó su carrera profesional en el Centro Tecnológico Ikerland y se incorporó en el año 92 al departamento de I+D+I de Ormazábal, donde ha dirigido el desarrollo de productos electrónicos para la protección y control de la red. En el año 2005 pasó a liderar la unidad de negocio de protección y automatización para posteriormente asumir la dirección de la división de automatización y, como digo, actualmente también dirige la Smart Grid Unit, que es de lo que fundamentalmente nos va a hablar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la SPRI, al Cluster, por darnos la oportunidad de compartir con vosotros estas cosas. Yo me he atrevido a titular mi ponencia El Internet de la Red, aunque voy a centrar mi presentación en cómo esta digitalización de la red afecta a los productos que nosotros fabricamos, a los productos básicos de la infraestructura de la red eléctrica. Y qué retos nos ha supuesto y qué oportunidades queremos que nos da, que creo que eso es donde hay que intentar buscar. La digitalización no es algo nuevo en la red eléctrica, ¿eh? La red de transporte hace tiempo que tiene todas sus subestaciones digitalizadas y la mayoría de las subestaciones de la red de distribución también ya están. O sea, es un tema que lleva ya años digitalizado. Evidentemente, la tecnología ha avanzado mucho y ahora se hacen muchas cosas. La complejidad que abordamos ahora al bajar esto a la red de distribución es que pasamos de miles de instalaciones a decenas de miles, y si nos bajamos hasta el contador de cada casa, que es parte de esta red de distribución, hablamos de millones, ¿no? Y de millones, y cada uno de estos puntos con miles de datos, ¿no? Entonces es un manejo, hay muchos datos, mucha información, y esto tiene una complejidad adicional para gestionar. No voy a hablar de la complejidad, que esa ya la tiene el operador de la red, ¿no? Voy a intentar centrarme un poco cómo todo esto nos afecta a los productos que nosotros desarrollamos, ¿no? Unos productos electromecánicos que se tienen que convertir en digitales en este proceso, ¿no? Hablo ahí un poco de los retos que debe afrontar esta nueva red de distribución, ¿no?
quiero incidir, ahí están puestos, todo el mundo sabe, la generación distribuida, el coche eléctrico, los contadores inteligentes, bueno, todo eso tiene que dar respuesta a esta red en la que nosotros suministramos los productos básicos, ¿no? Quería también destacar un poquito, que aunque yo voy a hablar de la infraestructura de la red, de la parte de abajo, la parte más física, esto no es un tema solo de infraestructura de red, es un tema de infraestructura de comunicaciones y de sistemas. Todo esto tiene que estar coordinado y engranado. Entonces, aunque yo me focalice mucho en la parte de la infraestructura eléctrica, no podemos obviar que todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros productos, se convierten en sensores y actuadores que generan datos que a través de las comunicaciones deben llegar al sistema. Por eso lo digo, el Internet de la red. ¿En qué situación estamos en el proceso de digitalización? Hablamos mucho, pero estamos muy al principio del proceso de digitalización. Llevamos muchos años, nosotros llevamos más de 10 años digitalizando productos, pero estamos muy al principio del proceso de digitalización, porque hay unos vectores que pongo ahí que son los que van a acelerar esta transición energética, ¿no? La generación distribuida, los temas ecológicos, reducción de CO2 y, evidentemente, la tecnología que nos permite digitalizar y dar respuesta, ¿no? Hablo aquí otra vez un poquito de requisitos de red, no voy a incidir en cuáles son los requisitos, los pongo aquí para... porque nosotros debemos tener en cuenta qué se nos va a pedir a nosotros para que la red pueda cumplir estos requisitos, ¿no? Entonces, bajo ya a nivel de producto y nos enfrentamos a que nosotros tenemos que digitalizar los bienes de equipo eléctrico, somos fabricantes y esto es, y la nueva red nos demanda unas características nuevas a los productos, ¿no? Los productos básicos que nos encontramos dentro de un centro de transformación, el centro de transformación es en la red de distribución, principalmente europea, es el punto donde se maniobra, se transforma y se distribuye la energía. O sea, llegamos desde la media tensión hasta la baja tensión, todo se concentra allí. Por lo tanto, es el punto que tenemos que transformar digitalmente para poder gestionar esta red de otra forma. Hay productos básicos que están en la red, como son los interruptores de media tensión que permiten operar la red, el transformador que permite reducir la tensión de media tensión a baja tensión para que llegue a nuestras casas y podamos consumir. Y de aquí, de esta baja tensión, a través del cuadro de distribución, cuelgan los contadores que todos tenemos en casa o que las industrias ponen en casa. Bueno, entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Pues que este centro de transformación, estos equipos, requieren que tengan unas nuevas características. ¿Y cuáles nos dicen que son? Pues primero que hay que automatizar esta instalación. Esta es una instalación cuasi estática, donde prácticamente no se operaba. Ahora es una instalación que debe ser poder operada a distancia, para lo cual hay que sensorizarla. Tiene que ser muy eficiente, tiene que generar muchos datos, tiene que ser capaz de comunicarse vía IP a través de los diferentes medios de comunicación que nos encontramos, de todo tipo. Tiene que ser capaz de suministrar datos en tiempo real. Tiene que ser ofrecer servicios web para conectarse con los aparatos, para parametrizarlos. Tiene que ser plug and play. Ya estamos en una situación donde una instalación de esta, una vez que la pones en marcha, automáticamente se registra en el sistema, intercambia su información y el sistema la parametriza y la autoriza. Tiene que ser cibersegura, por ahí hay charlas de ciberseguridad, esto es otro mundo. Ella intrínsecamente tiene que ser cibersegura, aunque tiene que estar dentro de un sistema ciberseguro, en las tres capas que hemos visto: sistema, red de comunicaciones, infraestructura de red. Los tres niveles tienen que ser seguros. Bueno, y lo de low cost es lo de siempre, mucha más funcionalidad a un precio más reducido. Eso es lo que nos demanda el mercado. Bueno, os quería comentar un poco también nuestra experiencia, para saber que esto es un recorrido largo, ¿no? Llevamos, ya he dicho, más de 10 años con estas cosas, haciendo estudios, haciendo proyectos, haciendo demostradores, pilotos, despliegues. Un gran despliegue es el proyecto Star de Iberdrola, creo que es un proyecto
modélico a nivel europeo, creo que es pionero además, en el cual hemos participado, pero bueno, hemos participado también con utilities francesas, bueno, de muchos países, ¿no? Más también de España, bueno, mucha experiencia haciendo muchas cositas en ese proceso de digitalizar nuestros productos para dar respuesta a las necesidades que se van planteando. Como fruto de todo esto, pues ya tenemos un portfolio, como decimos, de productos inteligentes para la red de distribución. Tenemos transformadores digitalizados, transformadores que se pueden operar a distancia para cambiar la tensión de salida de baja, para que facilitará la integración de renovables y el mantenimiento de las tensiones dentro de los rangos que obliga a tener la red de baja. Tenemos aparamenta digitalizada que se comunica vía IP, que genera un montón de datos, que es cibersegura y que envía información a los sistemas. Tenemos muchos sensores complejos, porque hay sensores que hay que ponerlos en la media tensión y tienen unos requerimientos muy especiales para poder facilitar información de tensión, intensidad, temperatura al sistema y otras variables que hay por ahí. Hemos tenido que hacer aplicaciones también para el sistema que dieran soporte a los productos que desarrollamos, soporte de vigilancia, de mantenimiento, de monitorización, o sea, necesidades nuevas que aparecen a nivel de sistema para gestionar todos estos productos que le estamos facilitando. Incluso hemos desarrollado un equipo de comunicaciones de banda ancha por la red de media tensión que nos permite generar una especie de red Ethernet en la media tensión y soluciones también para la monitorización y la vigilancia de la baja tensión. Todas las partes. Ya tenemos un portfolio fruto del trabajo de todos estos años. Pero sabemos que estamos al inicio, como se puede poner al principio. Esto está muy al principio, a pesar de todo, está muy al principio. Entonces, ¿a qué retos nos hemos enfrentado? Bueno, ¿qué hemos visto? Como he comentado antes, todos estos equipos se tienen que integrar en sistemas que en la mayoría de los casos ya están. Hay sistemas, o sea, la gente ya tenía cosas, ya hacía cosas de telemando, ya hacía cosas con su red. Entonces nos encontramos que hay que personalizar para que los productos se adapten a las necesidades del cliente. Hay un trabajo, hay un desarrollo personalizado, cliente-proyecto, como digo yo. Tenemos que trabajar muy cerca del cliente, de la utility, para desarrollar los productos que necesita y personalizarlos. Después, los requisitos que tenemos que abordar de robustez, fiabilidad y vida útil son muy elevados. Esto no es una electrónica de andar por casa. Estamos hablando de instalaciones que se les pide vida útil de 30 años. Instalaciones donde las variaciones de temperatura van desde grados bajo cero hasta 80 grados. Instalaciones donde el nivel de campos electromagnéticos es elevado. En todo ese entorno tienen que vivir estos productos que desarrollamos. Entonces, bueno, acabo ese, es esta y otra. Entonces, ¿qué nos pasa? Que es un trabajo que requiere de inversiones importantes, con costos y recursos especializados y de largo plazo. Entonces, también otra dificultad, la validación de los productos. No podemos validar los productos en una red operativa, porque evidentemente cuando los productos empiezan a arrancar pueden generar problemas. Entonces, tuvimos que abordar una inversión importante en un laboratorio de alta tensión donde somos capaces de probar todos estos productos porque tenemos una red de distribución que no interfiere con la de la distribuidora. Y que nos permite montar desde el sistema las comunicaciones y la infraestructura de red, con lo cual nos permite evaluar, analizar y ensayar los productos antes de ponerlos en la red real. Y para terminar, las oportunidades, creo que esto es lo importante. Creo que los productos digitales nos permiten ofrecer muchos datos que van a ser de valor para nuestros clientes. Y en eso tenemos que trabajar. Con lo cual vamos a conseguir también ofrecerle no solo productos, sino servicios que estos productos van a requerir. Estamos hablando de productos muy diferentes. No es un producto como hace 20 años que lo dejabas ahí y se estaba quietito otros 20. ¿No? Esto ya no es así. Esto va a tener que tener una monitorización, un soporte, un servicio alrededor, que nosotros tenemos la obligación de estar ahí. Y lo siguiente que quería recalcar también es que nosotros ya nos hemos planteado cambiar el chip.
Porque hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Teníamos unos productos electromecánicos y los hemos digitalizado. No, estamos en la siguiente fase. Nuestros productos tienen que ser, como yo les digo, nativos digitales. Todos nuestros requisitos nuevos de diseño ya contemplan que nuestros productos tienen que ser digitales, independientemente de las tecnologías que incorporen. Con lo cual es un concepto diferente que es el que nos va a permitir evolucionar hacia nuestros objetivos y hacia las necesidades de los clientes. Y esto era un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muy bien, pues vamos con el tercer ponente, que en este caso es el más joven desde el punto de vista de la empresa, de la creación de la empresa. Empresa NEM Solutions. Alberto Conde es el CEO de NEM Solutions, empresa creada en el 2007 con el objetivo de aportar soluciones innovadoras a la operación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, infraestructuras, parques eólicos. Empresa innovadora desde los valores. A mí me llamó la atención que, no sé, como no veo que igual no lo dices, lo digo. Sus tres valores son la incomodidad, la diversidad y la valentía, valores no habituales, por lo menos en empresas más tradicionales. Alberto, como digo, es el CEO de NEM Solutions, el emprendedor que hace 10 años empezó con la aventura de NEM. Es doctor en ingeniería mecánica, MBA, y tiene una amplia trayectoria como emprendedor iniciando y gestionando distintos tipos de empresas y, por lo tanto, una sólida experiencia en estrategia de negocio y comparte el conocimiento trabajando también en colaboración con otras universidades y empresas. Así que, Alberto, cuando Venga, quieras. Gracias. Voy a intentar ceñirme 8 minutos para que haya un poco de debate, porque si no, al final nos quedamos solo aquí nosotros hablando y lo interesante es que compartamos. Así que yo quería compartir con vosotros una idea hoy, que para mí el concepto, para nosotros en NEM, el concepto de industria 4.0 no es otro que el unir la industria con las personas, ¿vale? Nosotros, la parte que aportamos es la traducción, ¿vale? El lenguaje para entender a las máquinas, para entender a la industria. Trabajamos muchísimo con datos, esos datos que comentaban antes mis compañeros, ¿no? De estas máquinas que producen tantos datos, son los datos que para nosotros son la materia prima de nuestras tartas. Lo que nosotros sacamos de esos datos es, oye, la predicción de vida que le queda a un componente antes de que este falle, ¿vale? Y quiero compartir con vosotros algunos datos, ¿no? Para que veáis un poquito. Bueno, es verdad que nosotros tenemos una perspectiva, aunque seamos una empresa joven, 10 años, 60 personas, tenemos una perspectiva muy buena de lo que está pasando en este entorno. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los datos y sabemos el retorno que generan los datos. Entonces, dentro del sector energético, bueno, ahí veis que tenemos casi 65.000 máquinas conectadas a nuestra tecnología. De esas 65.000, pues entre algo menos de 20.000 son aerogeneradores, de los que a día de hoy, ayer miré y creo que íbamos por 5.700, son de Siemens Gamesa, que Siemens Gamesa además es accionista en NEM Solutions. Yo os pediría que os fijarais en ese número que pone 90 millones de horas operativas. ¿Qué quiere decir eso? Eso son todas las horas de funcionamiento normal de una máquina que nuestra tecnología ha supervisado. De ahí podemos extraer muchísimo conocimiento, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo hacemos a través de inteligencia artificial, etc. ¿Qué es lo que genera? Bueno, pues este primer semestre, con una muestra representativa donde hemos hecho un pequeño análisis de retorno, bueno, pues hemos generado más de 2 millones de ahorros para nuestros clientes solo en el sector eólico, ¿vale? Y no estamos hablando de un retorno por haber evitado un gran correctivo que en sí mismo puede costar ya, pues no sé, 300.000 euros. Estamos hablando de gastos hormiga, que llamamos nosotros, ¿no? Ese gasto oculto que sin este tipo de tecnologías pasan desapercibidos en la cuenta de resultados, ¿vale? Porque suponen, no lo sé, un 0,07%, un 0,9%, un 1% en un aerogenerador concreto. Si sumas todo eso, en un semestre obtenemos un número mayor que 2 millones de euros de ahorro, ¿vale? ¿Cómo conseguimos este número? A través de técnicas de inteligencia artificial, pues al final todos sabéis, ¿no?, que al final los datos tienen la razón y lo que conseguimos son, pues, bueno, gráficas como esta. Bueno, esto es una pequeña broma, pero es verdad que esto es real. Aquí veis 10 años de correlación perfecta entre dos variables, en este caso, que son el consumo de margarina per cápita en el estado de Maine y el ratio de divorcios en ese mismo estado. Claro, si empezamos a dirigir nuestras empresas según los datos únicamente, pues
tenemos la correlación absurda, que puede llegar a ser un elemento clave en nuestros planes estratégicos. Y esto lo estamos viendo, ¿vale? Y por desgracia, en más de un 50% de los casos, estamos viendo que pesa más la inversión en la tecnología como tal, en el Big Data, en la inteligencia artificial, en la red neuronal, en el Machine Learning y en todo este tipo de cosas, que en el por qué utilizamos eso y en el entorno de negocio donde queremos aportar valor, ¿vale? Si en lugar de dirigir los negocios en función de los datos, perdón, si en lugar de hacer que los datos sean los que dirijan los negocios, la gestión de los datos la dirigimos desde los negocios, entonces es cuando estas tecnologías, la industria 4.0, en el caso que a nosotros nos atañe a todo el ámbito del tratamiento de los datos, nos ofrecen un valor interesante. Y aquí el tema de las personas vuelve a ser clave. ¿Por qué? Si os fijáis aquí en el círculo central de esta imagen, lo que queremos representar es la tecnología como tal, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, lo que os he comentado antes, ¿no? Algoritmos, matemáticos, todo eso que todo el mundo busca a día de hoy y de lo que podéis encontrar infinitos softwares en el mercado. Si no tenemos la parte anterior de conocimiento del dominio donde se va a aplicar y no tenemos la parte posterior del conocimiento del dominio donde se va a aplicar y las personas que van a consumir el resultado de ese círculo intermedio, puede que ese software que nosotros compremos o esa solución que nosotros compremos no nos sirva más que para gráficos bonitos como hemos visto antes. Y quizá estamos correlando pues, el ratio de divorcios con el consumo per cápita de margarina. Con dos variables de nuestro negocio, pero que puede que no tengan realmente una, de alguna forma, una influencia real en lo que le está pasando a nuestros negocios, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros no solo es la tecnología, sino el conocimiento de dominio, tanto antes de introducir los datos en la tecnología como después para la hora de visualizar y ofrecer esos datos a nuestros clientes, es clave. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, pues se traduce, en este caso, en el sector eólico, en un producto sencillo donde nuestros clientes pues, lo que analizan es cuál es el estado de sus parques eólicos en este caso, ¿vale? Si vosotros fuerais nuestro cliente en este caso, estoy seguro que todos pincharíais en ese botón rojo que veis ahí arriba, ¿verdad? Bien, pues ese botón rojo indica que ahí tenemos un problema. Y cuando pinchamos en ese botón rojo, lo que vemos es la información de contexto. Eso soy yo. Cuando pinchamos en ese botón rojo, lo que vemos es la información de contexto que tenemos en torno a ese problema. Y aquí lo fácil sería, pues no sé, un aerogenerador, depende del tipo de aerogenerador, podemos tener desde 50, 60 sensores que podemos monitorizar en tiempo real hasta 300 y pico variables. Coja la mano. Bueno, lo que os decía, lo fácil sería poner aquí una lista de esas 300 variables que tienen nuestros clientes disponibles y que pudieran jugar con ellas. Nosotros no les permitimos hacer eso, porque no necesitan una herramienta para analizar todas las variables posibles que tienen sus máquinas. Lo que necesitan es, gracias a ese conocimiento de dominio, un entorno donde con 5 consultas sencillas, como tenéis aquí en ese desplegable a la derecha, pueden entender qué es lo que está pasando en este caso concreto, ¿vale? Lo fácil, insisto, sería poner una lista de 300 variables y ponerte a jugar, ¿no? Bueno, nosotros lo que intentamos es, al menos en el análisis del caso, es reducir la posibilidad de consulta para ceñirlo al caso que estamos analizando, ¿vale? Y para terminar, y ser fiel a lo que os he dicho en los 8 minutos, la tecnología es importante, pero si nosotros realmente somos interesantes o estamos haciendo que esto funcione es por la gente que hay detrás de NEM, ¿vale? Que es este equipo que veis aquí. Estas son las personas que hacen que la tecnología sea interesante para nuestros clientes, ¿vale? La tecnología como tal, si no tiene un núcleo de personas por detrás, pues al final no sirve de mucho. Por eso, el mensaje de unir industria con personas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues abrimos el turno de preguntas. Preguntas o comentarios a lo que nos han expuesto los tres ponentes.
Mientras os animáis y para ir entrando en algo de material, yo sí me gustaría mezclar uno de los temas que ha comentado Gorka con Alberto y dirigiros una pregunta a los dos o a cualquiera de los dos. Has hablado de entorno colaborativo en el tema de monitorización y obtención de datos, la integración de los proveedores importante para el diseño correcto, y hablabas también, Alberto, de que hay que conocer el dominio, ¿no? Hay que conocer, en este caso, el aerogenerador para sacar las mejores conclusiones. Ahí los proveedores, en muchos casos, son los reales, realmente los conocedores de muchos de los aspectos críticos de distintos componentes, sistemas. ¿Cómo veis, o sea, cómo pueden empresas más pequeñas, ¿no? Quizá de vuestra dimensión y con medios o recursos más limitados, poder acceder a los datos, a la información o a los sistemas que les permitan ellos en su nivel de componente o de sistema hacer esa interpretación correcta de datos y ayudar a hacer un aerogenerador más fiable? O sea, ¿cuál es, vosotros como cliente, cómo los integráis? O vosotros como proveedor de esa solución, de ese servicio, ¿qué soluciones os ocurre para que empresas no tan potentes puedan tener acceso también a esos sistemas? Bueno, desde mi punto de vista, evidentemente, de las grandes empresas, pues tenemos mucho más fácil el acceso a las tecnologías, la financiación. Y en el caso nuestro, de Siemens Gamesa, la mayoría de proveedores son, vamos a llamar, lo que son pymes, ¿no? En el entorno del País Vasco. Entonces, para nosotros es muy importante que lo que nosotros avancemos en el entorno de Industria 4.0 sea accesible también para nuestros proveedores, ¿no? Y es muy importante el papel que juegan las instituciones para facilitar, ¿no? Los clústeres lo que hacen es un poco eso, ¿no? Es ese caldo de cultivo para que nuestros proveedores vayan ganando ese conocimiento, tengan las personas apropiadas, tengan la tecnología apropiada. Es decir, estamos en el contexto en el que o avanzamos todos o como haya uno que se quede atrasado ya no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, es muy complejo, pues porque bueno, es mucha información la que hay que gestionar, los perfiles pues hay que orientarlos a esa nueva estrategia, a ese nuevo entorno, y yo creo que bueno, que lo importante es eso, ¿no? El apoyo que haya que dar al tejido industrial de las pymes para que puedan evolucionar al nivel de lo que vamos a hacer las grandes compañías. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. Añadiría que en nuestro caso, nosotros cuando tocamos la puerta de Gamesa en su día, todavía era anterior a la fusión, pero al final, pues no sé, seríamos 40 personas en la compañía. Si no lleváramos una propuesta de valor interesante para ellos, pues esa puerta seguiría cerrada, ¿no? A día de hoy tenemos equipos comunes, trabajamos con gente incluso que está en parque, por decirlo así, de Siemens Gamesa. Incluso con colaboradores de Siemens Gamesa, porque claro, tienen que facilitar el acceso a determinada información, y luego nosotros obviamente también compartimos todo lo que nosotros vamos descubriendo, ¿no? Además ahí tenemos nosotros perfiles que vienen del sector eólico también, y luego quizá para la parte de Siemens Gamesa nosotros tenemos una ventaja, que es que estamos trabajando con clientes fuera de Siemens Gamesa, ¿no? Entonces ahí también nosotros enriquecemos esa comunicación, porque somos capaces de compartir o tener un diálogo común en el sentido de qué es lo que está pasando en la industria eólica, ¿no? Yo creo que al final toda colaboración se nutre de que ambas partes aporten, ¿no? Entonces, si eso sucede... Ahora sí, os las habéis pensado ya. Y si no, sigo preguntando. Bueno, comentar un poco ya para romper el hielo, ¿no? Un poco lo que hablaban ellos. Está claro que la digitalización no es ninguna panacea, ni es una tecnología muy potente que nos permite hacer muchas cosas, pero si no hay un conocimiento de negocio, un conocimiento, unos objetivos claros, pues la digitalización es una herramienta muy potente, pero no deja de ser eso. O sea, son las personas, es el conocimiento de los negocios lo que va a hacer que la tecnología nos permita avanzar. Hablabas antes... Has citado el tema de la ciberseguridad, que esta mañana nos han también ilustrado sobre el tema. ¿Cómo estáis incorporando? O sea, una empresa, como tú decías antes, que viene de hacer equipamiento electromecánico. Sí, barra, una es la digitalización y la segunda derivada parece que es el tema de la ciberseguridad, que en caso de las redes también es un tema crítico. Sí, pues estáis incorporando eso? Estamos haciendo como han comentado ellos, colaborando con nuestro cliente, que nos pone los requisitos, y colaborando con empresas de nuestro grupo, de fuera de nuestro grupo, que tienen especialidad en ello, y ponemos nuestro conocimiento y su conocimiento para que esa seguridad esté embebida en nuestros propios productos, colaborando con muchos conocimientos. Hay muchos conocimientos transversales que hay que juntar en la vertical, que es el producto. Y ese no hay otra. Colaborando con mucha gente, con mucho conocimiento,
porque uno solo va muy no avanza muy poco. Entonces, tenemos que apoyarnos mucho en empresas con conocimiento y, evidentemente, todas no están dentro de tu casa, ¿no? Sería imposible. Más temas. No, si no se añaden, voy añadiendo el tema de la seguridad. O sea, nosotros podemos decir que en los últimos 3 años hemos sufrido 2 intentos de ciberataque para acceder a la información que tenemos en la nube, ¿no? Claro, al final entendemos que, bueno, en un principio nos sorprendía, ¿no? Hasta que nos llamó Google y nos dijo que éramos una de las empresas en España que mayor número de servidores cloud tenía en ámbito industrial, ¿no? Y de hecho, bueno, pues a mí me invitaron a San Francisco y estuve allí con ellos y uno de nuestros proveedores, que no era Google, sino es Amazon, es el otro. Bueno, trabajamos con los dos realmente, pero fue uno de ellos el que, gracias a una serie de servicios que tenemos contratados específicos de este tema, nos alertaba de esta situación, ¿no? Oye, empecéis a tener aquí un foco de, ¿no? Y al final son aspectos que detonan la voz de alerta, porque al final no es que no fuera seguro, sino que empiezas a ser un foco de interés, ¿no? Y ahí obviamente pues es lo que han comentado esta mañana, ¿no? La seguridad 100% no existe. A día de hoy nadie ha penetrado todavía, y esperemos que no suceda, en nuestras bases de datos y en la aplicación, pero sí lo han intentado, ¿no? Y además, bueno, pues una vez vino desde Rusia y la otra vez vino desde China. Bueno, pues al final son temas que hemos visto, pues porque al final lo que estás haciendo interesa, ¿no? Y a nada que te metas en este mundo del ámbito digital y empieces a jugar con los datos, como el concepto de la propiedad del dato es algo sensible, pues... Ya que hablas del dato, ¿cuánto de compartido está el dato, Orca? O sea, ese dato, esa cantidad de datos que tenéis, esos números que nos citabas, vuelvo a mi libro, yo siempre voy al libro del proveedor, ¿cuánto de compartido, cuánto de disponible está ese dato, no solo para el cliente, sino para la red de colaboradores o de proveedores? En este caso, has citado a Reca, veo por ahí también otras empresas proveedoras vuestras. ¿Cuánto de real es esa compartición de datos en la que puedan aportar todos? Bueno, yo creo que al final ahí depende de la tipología del dato, ¿no? O sea, hay datos que, es decir, es una ganancia neta el que tú las compartas para que directamente, como decía, lo trabajen externos, que es lo que tiene el conocimiento, y luego hay otro que son considerados más core, que evidentemente, bueno, pues tratas de preservar, ¿no? Pero al final, si consigues tener una relación no de cliente-proveedor, sino un partner, ¿no? Al final lo que hablamos es de tener una confianza y tener a alguien no sentado junto a ti, sino contigo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el camino que se sigue. A nivel, yo creo que legal hoy en día, pues yo creo que más o menos la cobertura es bastante elevada. Luego el tema está de la ciberseguridad, que eso, evidentemente, lo que hacen con datos es algo que todavía es un agujero un poco negro, en el cual no tienes esa seguridad de que lo que él almacene no venga a otro. Pero en principio, vamos, se trata de compartir todo aquello en lo que veas una potencial ganancia que es la que te va a aportar la otra parte, ¿no? Ahí tienen, o sea, ¿es accesible esa información? Ver, o sea, vosotros estáis también trabajando, entiendo, con empresas de otro nivel. Yo voy a ser muy, muy, muy pragmático en esto. El dato es del dueño de la máquina. Se acabó. O sea, el dato es del dueño de la máquina. Incluso nosotros, en la relación que tenemos con Siemens Gamesa, es el que ha fabricado el aerogenerador, se lo vende a su cliente, los datos son de su cliente y el cliente le subcontrata el mantenimiento y la operación a Siemens Gamesa. Por lo tanto, le tiene que ceder esa información y para que nosotros podamos acceder necesitamos un permiso especial para que Siemens Gamesa nos ceda a nosotros esa información, ¿no? Hemos visto también que es un proceso que hay veces que uno se lo salta, ¿no? Y que no lo cuida. Y como comentaba Orca, al final es un tema crítico, ¿no? Nosotros no podemos compartir los datos de nuestros clientes con un tercero, salvo que ellos nos lo permitan hacer, ¿no? A veces nos gustaría, porque al final estás trabajando con determinados equipos, pero es que incluso cuando trabajamos con un centro de investigación o alguna organización externa a nuestro ecosistema o a nuestra empresa, por decirlo así, necesitamos firmar este tipo de acuerdos. Y hemos tenido acuerdos, recuerdo un contrato de confidencialidad que firmamos con Iberdrola en su día cuando empezamos a trabajar, que ante el incumplimiento eran 5 millones de euros. La facturación de NEM este año rondará los 6, algo, imagínate, como para ceder los datos, ¿no? Entonces, no es tanto un esquema de decisión, yo hablo de
cuál es el entorno, cuál es el formato por el cual se puede colaborar o compartir esa información y sí, que sea de utilidad para todos, ¿no? Hay datos, nosotros siempre decimos, ¿no? La información bruta efectivamente es del dueño de la máquina, luego se genera mucha información agregada. Y esa información agregada, efectivamente, parte de esa información agregada nosotros se la ofrecemos a nuestros clientes, pero también pasa a ser nuestra, porque al final ese conocimiento lo tienes tú, ¿no? Y de ahí sale el número que yo os digo, oye, más de 2 millones en ahorros. ¿Por qué? Pues porque es que los hemos visto, ¿no? Ese dato no lo produce una máquina, ¿vale? Lo produce un equipo de personas trabajando conjuntamente. Al final, ese es un poco el entorno que creo que nos tiene que mover, ¿no? Es verdad que hay mucha... mucho interés en, no, joder, es que no hay datos disponibles. Y, claro, es que al final el dato a día de hoy se suele decir que data is the new oil, ¿no? O sea, el nuevo petróleo son los datos, ¿no? Entonces, pues bueno. La batalla por el dato, he oído. Efectivamente, ese tema, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues como creo que nos están ya lanzando el flash para la siguiente sesión y creo que no he visto ninguna mano alzada en los últimos minutos, pues yo cierro haciendo o siguiendo, digamos, nuestra apuesta por la colaboración. Os tomo la palabra, sobre todo a Siemens Gamesa, por supuesto a Ormazábal y a NEM, para colaborar con todo el tejido industrial que pueda sacar partido a esas tecnologías, a esos datos. Os agradezco mucho que hayáis venido y nos hayáis contado vuestra experiencia y hasta la próxima. Gracias. Un placer.